Nos encontramos en la comunidad Yimpi de la parroquia Cojitambo del cantón Azogues. Hoy en la cinta de Moebius, la cinta sonora, junto a Carlos Vinuesa, Marcos Aruna. Saludos a toda la gente de la cinta de Moebius. Hoy vamos a adentrarnos en la mente, en los pensamientos, en las emociones de Carlos, un músico del cantón Azogues. Y estamos aquí con saxo, estamos debajo de una mata de aguacate. Imagínate esta, lo que significa, ¿no?, para la música nacional este cuadro que estamos armando. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Cristóbal. A todo el equipo que está detrás de esto. Realmente me he sentido maravillado. Bajo el Cojitambo. Estamos a 10 minutos de Cojitambo. Estamos aproximadamente, sí, a unos 10 minutos del cerro. Qué lindo. Marco, tenemos la oportunidad de estar junto a Carlos Vinuesa, pianista, saxofonista, también toca el clarinete, con gran trayectoria internacional, nacional, grandes premios locales, regionales, internacionales. Y tenemos mucho por conversar, Carlos. Cuéntanos, ¿cómo nace este apego al arte, este cariño a la música? Bueno, he tenido el enorme privilegio de contar en la familia con músicos que ya mucho antes de que yo nazca, pues ya lo eran, como los hermanos Álvarez. Samuel y Saúl, mis tíos. También está la figura de Javier Muñoz, un cantante muy popular en la ciudad, en todo el medio. Claudio Muñoz también, que es un excelente músico, hace también su trabajo y viven ellos del arte. Y aquí viene una cosa que me gustaría puntualizar: mi primo Henry Álvarez, que nosotros tenemos casi la misma edad, pero curiosamente, cuando yo empecé, él ya era maestro, era un excelente músico desde niño. Entonces yo creo que todas esas cosas, más el hecho de que mis papás todo el tiempo fueron apegados a la música, mi mami con la música del recuerdo, mi papi con el rock and roll, que escucha muchísimo, con las cumbias también, que escucha bastante, y creo que de ahí puedo salir lo que son los inicios. ¿Con qué instrumento empezaste? Porque, como dices, estamos con piano, estamos aquí con saxo. ¿Con qué instrumento empezaste? Bueno, yo de niño quería ser baterista. Ah, ya. Eres baterista frustrado, entonces. Sí, literalmente, sí. ¿Tienes batería? No tengo una batería. Más frustrado, pero sí, tengo en la a veces grabo alguna maqueta para alguien que lo necesite. El piano fue con lo que yo empecé, pero bueno, por mi afinidad a la batería, yo cogía las ollas. Ah, ya. Las ollas, las tapas, y me pasaba ta 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 ta. Las ollas Unco. Sí, de esas, todo terreno, sí, hermano. Y mucho antes, mi hermana Daisy Vinuesa vivía en los Estados Unidos y me envió un teclado de juguete, de esos chiquitos que vienen con patitos, con gallinitas ahí, con sonidos, y viene el piano así debajo. Pero mira. Y mi mami silbaba todos los días una canción, y yo me aprendí esa canción con lo que ella silbaba. Ya después, el profesor Luis Arévalo, seguramente le conocen a él. Mucho. El Luchito Arévalo. Él toca muchos instrumentos y tuvo esa facilidad de darnos clases en su academia. En su tiempo fue en Valles. Ah, sí. Yo tenía 8 años y... Pero ya la formación esta de conservatorio partió, creo yo, que del profesor Rafael Saula, que nos recibió para darnos como unos meses de clases, como preparación teórica, y de ahí fuimos al conservatorio. Tuve el gusto de formarme con profesores de altísima valía, gracias a Dios, y nuestro profesor fue Darío Bueno, y también la profesora cubana, que se llama Mercedes Crespo, que todavía reside en Cuenca, que es una excelente maestra, que es una
profesora de gran corazón, una persona increíble. Darío también, un tipazo, siempre muy exigentes los dos, desde luego, sí, eso hay que mencionarlo, porque esa fue la forma de ser de ellos, pero más que nada, muy buenas personas. A veces nos quedábamos a comer donde la meche, después de las clases. Toda mamá. Sí, sí. Y... ¿Tus premios en Estados Unidos, tus giras? Bueno, no le llamemos así, porque sonaría más a artista famoso, pero... sí, hemos tenido chance de estar en algunos lados, en Texas, en un festival en Texas, en un festival en Luisiana, también en Boston, en Berkeley que queda en Boston, en un concurso en Chile. Claudio Rau. En el concurso Claudio Rau en Chile. Entonces creo que sí, han sido experiencias muy maravillosas porque claro, los profesores de los festivales, de los cursos que están en los concursos también, son gente de altísimo nivel. Pero los amigos, la gente que uno conoce ahí, también creo que le marca a uno mucho la vida, porque con muchos seguimos en contacto, muchos de ellos son artistas, pero que uno se queda loco de eso. Y en estos espacios que te fuiste a conocer, las menciones que te dieron, ¿cómo fue? Bueno, uno cuando siempre viene con una experiencia nueva, al ver otros países, y viene completamente renovado, ¿no? ¿Eso influenció ya en este proceso? ¿Cuáles fueron... tal vez alguna anécdota de allá, de este viaje? Ya, sí, por ejemplo, en un momento determinado en Berkeley, una de las profes, que era una persona tan descomplicada, se sentaba en el suelo ella para dar clases y escucharnos a todos y decía, tú toca así. En un momento determinado ella dijo, toquen la música de su país, de dónde vienen. Había gente de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de México, de los mismos Estados Unidos. Y yo toqué un pasillo que no recuerdo ahora cuál fue, y de ahí dice, pero suena mucho a música clásica, y yo les digo puntualmente, sí, esto es, nos colonizaron los europeos, y de ahí claro que se mezclan pues, lo indígena con lo español, y de ahí que sale eso. Entonces sí, les gustó mucho, les hablé de algunos compositores que hay acá, y también empezaron a investigar. Yo aprendí de muchos compositores. Había un panameño, había un pianista panameño que estudiaba con Danilo Pérez, que es un jazzista, pero Danilo Pérez es palabras mayores. Y también aprendí mucho de él. A veces nos quedábamos después de las clases tocando un poco entre todos. Y eso creo yo, la convivencia puede ser en total una anécdota con la gente. Sí, pues es un saludo, ¿no?, para todos los músicos, digamos, semilleros que de alguna forma a los jóvenes dejan toda, ¿no?, toda esa herencia musical, pues haciendo música. Un saludo para todos ellos. ¿En qué proceso empezaste con el saxo también? Ya, aquí viene una cosa muy interesante. Yo tengo unos primos que les encanta la música y escuchan una música maravillosa. Hay un famoso video de que con un primo que se llama Jaime Álvarez, y con otro primo que se llama Felipe Álvarez, a quienes, si es que pueden ver el video, les mando un grande abrazo. Me mostraban videos de rock, de jazz, de pop. Entonces, este Ricardo Arjona, hay un video que él está ensayando con sus músicos para grabar un disco que se llama Santo Pecado. Ya. Entonces, ahí hay un saxofonista que se llama Fernando Acosta. Muy bueno. Tenorista. Muy. Y yo me quedé loco, me quedé fascinado con el instrumento y digo, yo quiero hacer eso también. Y yo creo que de ahí salió la idea, la curiosidad, y mis papás, he tenido el enorme gusto de que mis papás me apoyen en todo. Mi mami escuchaba música todo el tiempo. Ella cuenta que cuando yo era niño, yo no me dormía si no era con música. Ella escuchaba una radio que se llamaba Splendid, que pasaban toda la música del recuerdo que uno se puede imaginar. Y música instrumental con quenas, con zampoñas, también escuchaba eso, y eso. Si no era con música no me dormía, dice. Como dicen, creo que las plantas se alinean a la personalidad, ¿no?, de quienes lo cuidan o quienes viven. Dices, pues podemos ver este jardín y como digo, cuando Carlos dijo, ¿en dónde lo hacemos? Dijimos, ahí debajo de la planta de aguacate, ¿no?, porque nos parecía bastante vital. ¿Cómo ves ahora en este proceso de la pandemia? Estamos viviendo un cambio, la música tiene que transformarse. La comunicación tiene que revitalizarse, todo está en un giro.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son tus perspectivas en esta cuestión de la música? Te comentamos cómo ha visto Carlos esta visión, cómo vamos, hacia dónde vamos. Yo creo que hay que, personalmente, yo creo que tengo que presionarme un poco más. Hay que moverse, hay que proyectarse a más cosas, hay que trabajar para más músicos. Pero en medio de eso yo he tenido la enorme bendición de trabajar con una cantante en Cuenca que también mando un abrazo, un saludo a Verónica Tola, seguramente Claro que la le deben conocemos, conocer. compañera también de la Claro. universidad. Y un poco dando clases con amigos de Biblián, Charlie Quiridumbay. El maestro Un amigo Charlie. muy querido, pues de la música también me ha confiado el trabajo para la formación de su sobrino, de su hijo, y estoy humildemente en eso también. Que no era profesor, yo no era mucho de dar clases, pero con ellos aprendo bastante. Perfecto. Estamos con Carlos Vinuesa en la cinta de Moebius, muy contentos. Tenemos el saxo como un instrumento, creo que para estas horas que estamos aquí en este hermoso paisaje, muy cerca de Cojitambo. Muchas gracias. Claro, sí, para todos ustedes del gran César Guerrero Tamayo, el aguacate. Y sí, he tenido el enorme gusto de compartir musiquita también, de aprender de artistas de la localidad, la Silvana Carrasco, el mismo Henry, está el maestro Lucho Arévalo, está Javier Muñoz, está en Cuenca Andresito Pineda, está aquí en mismo Azogues, Carlitos Calle, mucha, 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 mucha gente. Puedo acordarme también del maestro Paco Godoy, con quien, bueno, cuando empecé con el saxo, alguna vez había el dúo Los Buenos Muchachos. Por Javier, mi primo, y Juan Miguel Santos, que ahora se encuentra en Estados Unidos. Y me llevaron a tocar de sorpresa. Yo llegué a verles un lanzamiento del disco de ellos y dice: ¿No quieres tocar el saxo? Yo digo: ¿Pero y ahora? No hemos ensayado, ¿qué temas van? ¿Qué tonalidades? Que no sé qué. Esa Esas es la partes. típica, ¿no? Necesitamos un guitarrista, ven, necesitamos un saxista, ven. Y yo estaba ya ahí, hermano, ¿no? Fuiste a ver. Yo estaba, claro. Un, Los dos, tres, tres, dale, dale. dale, Silva. Y mi papi, como siempre, me apoyó. Él siempre le ha encantado. Él, ahora lo que le quedo debiendo y tengo que empezar a hacer un poco, bueno, desde la casa tal vez, es cantar. Él siempre ha dicho: mi hijo canta. Con Henry hacíamos dúo también. Y sí, entonces con los buenos muchachos tocamos esa vez y estaba Paco Godoy. Yo estaba atrás, yo soy una persona muy introvertida en realidad. Y coge el pedestal, perdón que me pare, coge el pedestal y asienta más adelante al público. Yo estoy atrás así. Me lleva el maestro Paco Godoy, estaba Marcelo Sánchez, todo su elenco. Y he trabajado con ellos, con un artista de Quito, de Iguala, que se llama Marqués. Claro, sí, lo conocemos. Igual como muchas, muchas bandas de muchos géneros, el saxo es un instrumento pues bastante importante. Creo que ya aquí tenemos, si alguien aquí en la región dice, tenemos ya saxista Carlos para todos sus proyectos, ¿no? Sesiones de grabación, Así es, proyectos, mucho gusto, con piano, mucho gusto, si así lo clarinete. desean, claro.